Nosotros, Román y yo, vamos a hablar de este tema que es uno de los consentidos del Museo Textil, como explicaba la doctora Isabel en la mañana. Surge a partir de la investigación una pieza de finales del siglo XVII. Este es el fragmento que la doctora Isabel mencionó en la mañana. No sabemos a ciencia cierta de dónde procede. Lo que sí sabemos es que toda esa textura esponjosa que se ve es un hilo de pluma. Sabemos que hay trabajos de plumaria en otras partes del mundo, en otras culturas. Aquí tenemos algunos ejemplos de los textiles prehispánicos de los Andes en la parte superior. Abajo a la izquierda, una capa de las islas del Pacífico en Hawái. Y abajo a la derecha, de la costa oeste de los Estados Unidos. Todas conllevan plumas en su elaboración, todas incorporan la pluma en el tejido, sin embargo, ninguna incorpora la pluma de esta manera, como se ve aquí, que son hilos. No es la pluma completa lo que está siendo empleado, sino que es el plumón, que ahorita vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. Con este material se crean hilos como madejas, se forman madejas y con eso se teje en el telar en una gran variedad de técnicas. Esta práctica parece que cayó en desuso hace bastante tiempo y únicamente han sobrevivido o se han encontrado 6 piezas de este estilo. A la izquierda tenemos en la esquina superior izquierda el fragmento que actualmente está en la exposición del Museo Textil. Abajo el huipil que mucha gente ha llamado huipil de la Malinche, aunque no lo sea, es un siglo posterior a la Malinche. Y realmente este fragmento correspondió en su momento a un huipil similar, pues corresponde a esta misma dimensión, a la misma secuencia técnica, a los mismos materiales empleados, es el mismo tipo en todos los sentidos. Abajo está una tilma que está en Roma, en el Museo Etnográfico y Prehistórico Pigorini, en la ciudad de Roma. Esta tilma, la historia que ellos tienen es que se hizo en 1529. Nosotros tenemos nuestras dudas, porque a diferencia de las anteriores, que están con telas de algodón en la base, esta, todo lo que ven oscuro, es un hilo de lana finamente torcido, finamente tejido y extraordinariamente teñido con índigo y grana cochinilla, logrando un color morado intenso, profundo, impresionante. 8 años para lograr una pieza de esta maestría con un material completamente nuevo, pues se me hace un poco complicado, ¿no? Y además comparte características técnicas con estas dos, en los hilos de pluma, en los hilos de algodón, en los hilos de seda que son importados. Y entonces creemos que realmente se trata de piezas que son contemporáneas entre sí. Además de estas 3 que son para portar, tenemos estas 2 blancas, que son del Estado de México, son las únicas que sí sabemos dónde se hacían, San Miguel Sinacantepec, y son mantos de pluma, son colchas, el tejido es extraordinario, toda la trama es hilo emplumado y toda la superficie está decorada después con cordones emplumados y es verdaderamente magnífico. Este ejemplo superior está en el Museo Nacional del Virreinato y está completo, mientras que este que está en Toluca, en el Museo de Bellas Artes, está mutilado. Aquí, si se fijan con atención, verán la interrupción del diseño y eso se debió a una mutilación que tuvo el manto tras un préstamo a España en los festejos del cuarto centenario. Esta es la pieza más reciente que se documentó en 2006. Está en Nueva York, en el Museo del Diseño Cooper Hewitt. Y más adelante volveremos a esa pieza porque Román tiene una historia muy interesante ahí. Creemos, además de las pruebas de fechamiento que arrojan los finales del siglo XVII y los principios del XVIII, creemos que sí pertenece más hacia el final del XVII por estas obras pictóricas que se conservan. Este es un detalle nada más de un biombo que muestra una escena de boda de una comunidad indígena y vemos cómo la textura que el pintor está simulando es alusiva a los hilos de pluma. Los relatos también en conventos donde iban niñas indígenas hablan sobre
la posición social del huipil. Mientras más ancha era esta banda de hilos de pluma, mayor era la posición social de esa mujer. Y entonces vemos aquí una clara diferencia entre el huipil de boda que está portando la novia y el huipil que lleva la madre, que es un poco más sobrio. Cabe enfatizar también, de cerca se ve el águila bicéfala, que es el elemento que aparece en este huipil y que aparece en muchas variantes en esta tilma. Y esta otra pintura que está en Tlaxcala es un bautizo, es el bautizo de los señores de Tlaxcala, y este personaje que aparece hincado lleva una tilma que también nos remite a lo que está actualmente en Roma. Por eso es que estamos ubicando estas piezas a finales del siglo XVII y aparentemente después se desvanece. ¿Qué hicimos? Pues en la Escuela de Restauración, que es quienes empezaron estos estudios de pluma en el 98 con el huipil en el Museo de Antropología, pues empezamos a hacer talleres. Aquí están en primer plano Lilia Félix y Arturo León, maestros de la Escuela de Churubusco, antiguos maestros de la Escuela de Churubusco, y ellos es con quienes me ayudaron a hacer esos experimentos primeros con los hilos de algodón, torciéndolos con pluma. Y aquí, en un taller que tuvimos en el estado de Puebla, cuando el Museo Textil estaba presentando una exposición antes de abrir aquí sus puertas. Estos son los hilos que las mujeres empezaron a hacer hasta 2 metros de largo con esa primera presentación de los hilos de pluma. Posteriormente, cuando el Museo Textil abre en 2008, hicimos talleres aquí, y me voy a brincar esta tantito, y aquí está Román. Román fue uno de los alumnos que más se interesó en la técnica, tanto que cuando llevamos el taller 2 años después a Teotitlán del Valle, Román me acompañó a darlo, y también Moisés Martínez, que está aquí, él es de Cajonos, que también había experimentado con la técnica. Después de esta primer acercamiento con el hilo de pluma, la sorpresa que nos dio Román fue traer esta tilma impresionante, interpretada del Códice Xlixóchitl, del retrato de Nezahualpilli. Originalmente, el dibujo parece sugerir que la tela del cuerpo es una tela teñida con técnica de reserva, con shibori, y el borde es el que sí se parece a los huipiles con los cuadros de pluma. Román la interpretó en el telar de pedal, y nos cuentas un poco de ella. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer hincapié de esta técnica. Gracias aquí a Héctor por la investigación que ha hecho, ha sido posible rescatar esta técnica. Él, en su tesis, ¿verdad? De lo que había dicho, él había estudiado profundamente cómo está construida esta técnica. Yo no he hecho nada, lo único que he hecho es rescatar el hilo, ver cómo está formado, cómo está torcido, todo esto lo he comprendido esto. Y yo no les puedo decir que es mi técnica, ¿no? Es una técnica prehispánica que se ha rescatado. Que a diferencia, ahorita veo que hay personas que dicen que es su técnica, que ellos inventaron. No, no, esto es prehispánico. Y gracias acá a Héctor, a través de ese taller que nos dio acá en el Museo Textil, fui sobre la pieza. En un principio, el taller que nos dio usó almohadones de esos tiene cadenas de tiendas grandes, que es mitad plumón y mitad pluma. Con eso está hecho esta tilma. Es la única que hice. Suspendí el proyecto porque el material no es viable, está muy fragmentado el plumón y es muy volátil, necesitaba yo una cubrebocas, y entonces hubo un momento que se metía en mis ojos y es un problema con eso. Entonces suspendí ese proyecto hasta ahorita que retomamos el proyecto del museo, que este plumón es de importación, ¿no? Entonces, esta es la calidad, creo que trabajaron los antepasados, porque sí
es muy factible trabajarlo, hilarlo, teñirlo, sí se presta mucho. Y pues el plumón que se usaba, sabemos por pruebas de identificación que era uno de los más importantes, era este pato, el pato moscovita, que aparece en las relaciones geográficas del siglo XVI, como que se criaba en algunos pueblos, entre ellos aquí en Oaxaca, para aprovechar el plumón en los tejidos. Ellos no mencionan plumón, es el plumaje, pero es la parte más fina de las plumas, que es ese que está en el círculo rojo. Generalmente está en el pecho o debajo de las alas. Los patos y los gansos son las aves que más plumón sueltan. Cada cambio de temporada sueltan plumón. Cuando nacen están recubiertos de plumón por completo. Y cuando están empollando también es el material que sueltan para mantener caliente el nido. Entonces, esta característica del material tan flexible y el no tener los raquis o los cálamos, estas estructuras rígidas, duras, es lo que permite que el plumón se tuerza o se hile con fibras, ya sea de algodón, de seda o de lana, que son las pruebas que se han estado realizando. Como Román mencionaba, en un principio usamos almohadones de tiendas departamentales, desechos, todos nosotros emplumados al momento de romper la almohada, y realmente para un desperdicio, porque no era buen material. Y entonces, para este proyecto, contactamos con una empresa en Estados Unidos, que ellos importan a su vez plumón de ganso, en este caso, para principalmente ropa de acampar, para escalar, edredones, almohadones. Y entonces es un plumón muy fino. La empresa está sometida a numerosas auditorías anuales para comprobar que es de buena calidad y que no hay maltrato animal de por medio. Y entonces ese es el plumón que se utilizó para este proyecto y es el que Román está muy feliz trabajándolo. No vamos a entrar mucho a detalle en los tipos de hilo, porque lo vamos a ver aquí en un momento más en las demostraciones. Simplemente los vamos a mencionar. Son cuatro tipos de hilos los que se han encontrado en las seis piezas antiguas. Uno de ellos es la pluma hilada. Esta es una fotografía de Mariana Almaraz en su tesis de licenciatura también sobre uno de los mantos del Estado de México. Y en este hilo la característica es que, como se ve en la imagen superior izquierda, se peinan, se cardan el plumón con las fibras de algodón al mismo tiempo, se crea una especie de nube literal y esa es la nube que se empieza a hilar, ¿no? Ahí literalmente están hilando el viento, que es el nombre de la exposición. Esto se está haciendo en San Sebastián Río Hondo, aquí en Oaxaca, y hoy nos acompaña Cheo Eliseo Ramírez allá al fondo. En un momento más veremos cómo, que es quien aparece aquí en esta imagen y es quien nos demostrará cómo hacen el hilo. El otro tipo de hilo es la pluma torcida, es de dos cabos, así la denominamos en una visita que hizo Alejandro de Ávila cuando la pieza se estaba estudiando en Churubusco. Y la característica es que son dos hilos, dos cabos de algodón completamente terminados, se retuercen entre sí y en el medio es donde atrapan el plumón. Esta es la técnica que ha estado perfeccionando Román durante los últimos 8 años. Ahí se ven los dos hilos de algodón tensos, el giro en la rueca y la incorporación del plumón conforme se van retorciendo las dos hebras. También nos va a hacer una demostración en unos momentos más. Y la pluma torcida también, pero de cuatro cabos, donde son dos pares, como los que vimos hace rato, retorcidos entre sí, para crear estos cordeles mucho más gruesos y con ellos se hizo la decoración de las mantas del Estado de México. Este hilo también se utilizó en algunas de las piezas de la exposición y lo hizo Pedro Mendoza, que no sé si ya llegó, también está programado para que nos muestre cómo lo hizo este hilo. Y algo muy interesante es el color. El plumón, a diferencia de los mosaicos de pluma, que son muy, muy admirados por el cromatismo que poseen las plumas, en los textiles de pluma casi siempre el plumón está teñido. Generalmente el plumón o es blanco o es grisáceo o café. Entonces, para alcanzar los colores, se utilizaron muchos tintes naturales, por supuesto, y se tiñe antes de hacer el hilo.
y ahí es donde Román también ha hecho un trabajo extraordinario y donde nos va a contar un poco al respecto. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen de todos los fracasos que he dado, ¿verdad? En un principio, pues yo venía trabajando hilando lo que es la lana. Entonces, normalmente manejamos en madejas y así se tenía. De igual forma, yo tenía esa idea y yo lo hilé, teniendo ya el hilado, empecé a tenir. Pero resulta que me llegó una sorpresa a la hora de cierto grado, las dos almas pierden la torsión y sueltan todo el plumón. Y salió puro hilo de algodón, ¿no? Estaban todavía torcidas, pero se quedó flotando todo el plumón ahí en el tinte. Entonces, esa vía no es recomendable. Entonces, sí me había enseñado muchas cosas, ¿no? De los fracasos también se aprende. A raíz de eso, empecé a teñir el plumón. Primero, teñir el plumón en saquitos, ahora sí, de una tela que sea muy, muy esterrada. De ahí, secarla. Una vez secado, pues ya al hilado. Ahí, esa es la, ahora sí, la buena, ¿no? La más viable, ¿no? Porque ahí ya no se puede teñir más, ¿no? Ya tiene el hilo, ya tiene. Y una de las características también de este hilo es que las dos almas están blancos, son blancos, y que el plumón, por la textura que tiene, envuelve lo que es las dos almas. O sea, se desaparece totalmente. Y son una de las, bueno, tips que les puedo ayudar, ¿no? Dentro de los tintes está, por supuesto, la grana cochinilla, el índigo y mezclas, ¿no? Rojo más azul igual al morado, el amarillo más el azul igual al verde, que son las muestras, lo que demuestran las piezas antiguas. Este es un muestrario que preparó Román con la pieza, principalmente una de las tilmas en exposición, que ahorita vamos a ver una imagen, que requirió mucho hilo en color. Y entonces, Román me comentaba que por primera vez en muchos, muchos años, hacía unas notas tan minuciosas sobre los procesos de tinción, ¿no? No sé si quieras decir algo sobre eso. Sí, normalmente ahora sí me obligaron con este proyecto a hacer escribirlas, ¿no? Normalmente los llevo acá en la mente, ¿no? Pero al volver ahora sí, esto es un proyecto, para mí es uno de los proyectos muy valiosos para poder repetir los colores, ¿no? Y aún así, porque el tinte natural es muy misterioso, ¿no? Cambiando un poquito de pH, pues ya no sé, igual el color, estando en un solo lugar, ¿no? Yo tenía ya la precaución de, ahora sí, teñir suficiente material para no repetir el color. Pero acá, bueno, con los que trabajamos me pedían de a poquito, de a poquito, de a poquito, y sí nos complicamos la vida, pero ahí la llevamos, ¿no? Sí, sí se pudo hacer este proyecto. Y la verdad es que el resultado es extraordinario, como verán en las piezas en la exposición, no solamente por los colores, que algunos emulan la saturación que se encuentra en las piezas antiguas, cosa muy difícil de lograr. La pluma está recubierta por grasas que impiden que el tinte entre tan fácil como entra en la lana o tan fácil como entra en la seda. Entonces, ese es un proceso previo al teñido, el lavado tan cuidadoso del material, sin quemarlo. Y encima lograr buena saturación y encima lograr gran diversidad cromática. Este muestrario, por ejemplo, muestra una mayor diversidad de colores, una mayor variedad de colores de lo que se encuentra en las 6 piezas que se han documentado, ¿no? Entonces, no solamente estamos retomando, sino que estamos volviendo a crear colores que seguramente existieron y que ya no hubiéramos podido imaginar hoy en día. Y es por ello que invitamos a muchas personas. Bueno, no muchas, digo, con respecto al material que era difícil de lograr, algunas personas a crear piezas especiales para la exposición. Entre ellas, esta, en la parte superior, está la pieza que les comenté que está en la ciudad de Nueva York, y estamos retomando
toda la tecnología que observamos en las piezas antiguas para la creación de piezas nuevas hoy en el siglo XXI. Y entonces, en la parte superior vemos esta pieza que es, parece ser un pequeño paño de altar. La pieza original, todo lo que se ve de color, amarillo, rojo y verde, es pelo de conejo. Todo lo blanco es hilo de pluma. Y bueno, pues le dimos una pequeña tarea a Román de reinterpretar esta pieza. Y pues él nos podrá contar lo que eso implicó. Bueno, esta pieza, en un principio cuando me lo presentaron, fue en fotos, ¿no? Y yo dije, pues es este pan comido, ¿no? Pero resulta que salió a la inversa. ¿Por qué? A la hora de cortar el hilo en las fotos, gracias también que es una cámara digital muy de alta resolución, que se puede ver todos los hilos de la urdimbre, y yo los había contado, y la pregunta fue, ¿qué tamaño es? Ah, es que es 15 centímetros. Uf, ¿no? Ya dividiendo lo que tengo, los hilos, entre 15 centímetros, y me arroja un 30 hilos por pulgada. Y 30 hilos por pulgada, pues es ahora sí de respeto, ¿no? Y tanto el calibre, tanto el urdimbre y la trama, si no calibramos bien, empezamos a tener errores, el urdimbre se ve, esa es falla de calibración, ¿no? Entonces, nos dimos la tarea de ver lo que es el pelo de conejo. Estuvimos investigando ahí en Estados Unidos que venden pelo de conejo y 200 gramos de pelo de conejo medio calibrado para mí, lo están requiriendo en 50 o 60? 40 mil pesos. Ah, 40 mil pesos, 200 gramos. Y yo lo puedo hacer, yo puedo hilar ese pelo de conejo, pero el factor tiempo nos determinó que es muy poco tiempo para entregar la pieza para la exposición, entonces optamos por hacerlo lo que es la lana, y compramos lana de un calibre muy, muy adecuado para esto, que sí se ve bastante bien, ¿no? Y aquí Héctor fue allá en Nueva York y él me asesoró sobre lo que es el color, y ya vimos el color, ¿no? Aquí simplemente el color verde que tiene acá, está trabajado lo que es el bejuco, el anil, pero me da un verde, otros verde, otro tipo de verde, ¿no? Entonces el verde que tenían allá ya es un poquito ya oxidado, quemado. Entonces el verde que van a ver o que está en la pieza tiene grana cochinilla y tiene también huizache para poder oxidarlo, para poder envejecerlo. Entonces ese digo, pues ya, si es ese color, o sea, fue increíble la tejedora o el textilero que lo hizo. ¿Cómo sabe que sí se puede también dar este tono de verde con estos colores, ¿no? Agregándole rojo y el huizache. Es una de las, lo que sí les puedo decir que 100% es que este trabajo es de una señora. Bueno, pues esta es una de las piezas en la exposición, una de las más especiales, es lo más fino que ha tejido Román, estos 30 hilos por pulgada, es la densidad más alta que ha alcanzado él en el telar de pedal. Y bueno, siempre me dice, es que Héctor me pone muchos retos, pero pues, si no, ¿cómo avanzamos? Algunas de las otras piezas inspiradas también en los hilos antiguos es esta tilma, que lleva por título Las plumas vuelan en el aire y las palabras en el tiempo. Es un trabajo de colaboración entre Alejandro de Ávila y Noé Pinzón Palafox, que también esperemos que ya esté por ahí para hacer una demostración de tejido en unos momentos más. Es el hilo de dos cabos entretorcido con plumón, y aquí es donde explotó y se aprovechó esa oferta cromática tan grande alcanzada por Román en una pieza extraordinaria que pueden apreciar en vivo. Las fotos son buenas, pero no dicen
la grandeza de las piezas. Y así como están estas piezas inspiradas en objetos antiguos, también hay algunas piezas completamente novedosas, sin embargo, siguiendo la misma tecnología de las piezas antiguas. Esta es una obra de Trine Elitsgaard, quien aprovechó los cordones gruesos de plumón de cuatro cabos, aplicados como se aplicaron en las mantas antiguas del Estado de México, pero en vez de sobre una tela de cintura, sobre una organza de nylon en color negro, y bueno, creando obra completamente contemporánea, pero basada, afianzada en una tradición de cientos de años. Y piezas completamente nuevas, inimaginables hasta hace poco. Esta es obra, un detalle de la obra de Lori Litovitz, que también participó en la exposición. Su obra lleva por título Museo Portátil de Escultura Monumental. Es una colección de diversos módulos donde fue incorporando el hilo emplumado de dos y de cuatro cabos con muchos otros materiales. Entonces, pues vemos cómo el hilo de pluma nos ha vuelto la mirada no solo al pasado, sino que también al presente, al futuro. Es un medio de expresión más del arte textil, un arte textil de esta región mesoamericana y que pues sienta las bases de la misión del Museo Textil, abrir los acervos, compartir los resultados de las investigaciones con creadores, y es uno de los pilares de este encuentro finalmente para seguir creando y seguir construyendo. Muchas gracias.